Bona tarda a tothom. Benvinguts a la roda de premsa al tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Comencem. Catalunya Ràdio, Ricard, sisplau. Bona tarda, Xavi. Hola, bona tarda. Eh, L'equip ha tingut com més sensació de control i de repòs. Avui, eh, la primera part, potser no, no ha generat, però ha tingut el partit que no se no, no li ha trencat. Mm, I a la segona, quan han aparegut Pedri i De Jong, fa la sensació que tot ha fluït més. Però et volia demanar avui, que ja parlaven molt dels dels retorns per Rafinha i Ferran, que han estat determinades les sessions que han vist un Rafinha del millor de la temporada i que Ferran s'ha ha, ha fet el gol. Eh, què han fet bé tots dos per participar i tant, per per ser influents avui. Bé, avui teníem clar que que els retorns, com dius, eren, eren molt importants, era clau ser solidaris, ser generosos en la en el treball en equip i amb això tant Rafa com, com Ferran és indubtable el seu, el seu compromís i la seva implicació. No? Les tornades que fa el Rafa són extraordinàries i les del Ferran també. I avui sabíem que, que ells recuperaven pilota i corrien. Tant Nahuel com Carrasco són futbolistes que tenen molta, eh, molt, molt poderió físic i en aquest sentit doncs, els havíem d'igualar. No? Eh, intentar saltar amb els de dins, però les tornades amb els de fora. Bé, això a nivell defensiu, jo crec que hem estat molt bé, hem plantejat el i ells ho han entès. Era un 3 contra 2 eh, a la, la línia de construcció i després buscar la superioritat a dins. No? Per això el Ferran havia d'entendre que si quan saltés el Depol de era a l'esquena o picar espai si li, si li sortia Savic. No? Eh, ho hem entès prou bé. Crec que hem generat eh, potser menys a la, a la primera. A la segona sí que és veritat que Pedri també ens dona molta calma. Eh, millora tot allò que rep. El Frenkie també, i són futbolistes capitals, no? però més enllà de les individualitats, jo crec que hem fet un, un, molt bon partit, un partit vital, era crucial avui guanyar, després de dos empats, i bé, un passet més, un passet més de cara al títol. No? Estic bastant satisfet del que, del que havíem plantejat i del que s'ha vist. No? Hola, Xavi. Aquí al darrere, Marc Ramon, en directe del Barça Juga a RAC1. Et volia preguntar pel rol de Marc-André Ter Stegen, avui eh, decisiu què et diu l'aportació del, del teu porter en un partit com el d'avui amb la importància doncs, del que us estàveu jugant? Bé, jo sempre dic que, que el Marc està entre els, els, potser entre els tres millors porters del món i el que volem jugar nosaltres per mi és el millor porter del món. No en tinc cap dubte, no? I tinc una confiança cega en ell. Eh, és un futbolista determinant amb el joc de peus i ara està extraordinària a la porteria. Per tant, és una garantia. Una garantia. A la línia defensiva també hem millorat molt, molt alta. A les esquenes, doncs, el potser a la segona part hem patit, però a la primera hem estat molt bé, amb la línia alta. No només el marc, eh? vull dir que el treball defensiu, com li deia aquí el company, doncs, és, és les tornades de tots, la pressió alta, la pressió eh, postpèrdua, crec que és fonamental el treball en equip, però especialment, si em preguntes pel marc, doncs, decisiu en molts moments de la, de la temporada. Buenas tardes, Xavi. Alfredo Martínez, para Radio Estadio Noche Onda eh, El equipo, decías ayer, necesitaba una victoria de prestigio como esta, ¿no? Un partido grande, ganar a un gran rival y volver a la senda del triunfo. ¿Qué panorama se te queda después de que tienes a 11 puntos ya el segundo y a 16 al tercero? Bueno, el panorama pues es ilusionante, pero no hay nada hecho. Tenemos que ir ahora a Vallecas, que es un campo realmente complicado, difícil, que siempre aprieta. Y el Rayo es un, es un gran equipo también, ¿no? Eh, mi sensación hoy es que hemos ganado a un señor equipo. Hemos tenido que ganar nosotros para prácticamente desbancarlos de la carrera para la liga. No, no perdían desde, desde que nosotros fuimos en el Metropolitano y les hemos tenido que ganar otra vez, con dificultades, lógicamente, porque es un, es un gran equipo, pero creo que es merecida la, la victoria. ¿no? Hoy estamos especialmente contentos y ¿sí? satisfechos. Hola, Xavi. Elena Hola. Condis de la cadena Cope. Hoy hemos visto al Camp Nou ilusionarse también con la entrada de Pedri después de dos meses de baja y con De Jong marcando las diferencias en en el centro del campo desde el inicio, ¿qué supone para ti la, la vuelta de estos dos jugadores? Bueno, sin desmerecer a los, a los demás, que han hecho un trabajo extraordinario cuando han estado Pedri y, y Frenkie, pero es una evidencia que son futbolistas diferenciales, capitales en, de la manera que queremos jugar, entienden todo, mejoran, tanto uno como otro, mejoran eh, lo que les viene, que esto es difícil, esto es el talento, entienden nuestra manera de jugar, nuestro modelo de juego y para... Para, por esto son tan tan, tan cruciales en, en nuestra idea, ¿no? Bueno, hoy Frenkie ha hecho otro partidazo, Pedri cuando ha salido pues eh, mejora todo. Eh, tengo la sensación de que de más tranquilidad cuando cuando el balón llega a Pedri y llega y llega Frenkie, sí. Hola, mister aquí a tu derecha. Hola. Alejandro Segura en directo para Radio Marca. Eh, hemos visto una jugada donde Rafinha se ha desesperado, que ha sido un mano a mano de Lewandowski lejos del área. Eh, no sé si notas que Lewandowski tiene, no ansiedad, pero esa necesidad de, de marcar últimamente, porque en el 2023 es verdad que ha tenido problemas de espalda y que no está quizá en su mejor registro. No sé si le notas con esa necesidad imperiosa de, de marcar. Gracias. Sí, pero, to, pero los delanteros también. Hoy Ferran pues, será el, el tío más contento del mundo y Lewandowski pues, estará, y Ansu, que ha jugado menos, y Rafiña, que no ha hecho el gol, y estarán pues, un poco tristes. Contentos porque el equipo ha ganado, pero un poco tristes porque pues no han marcado. Esta es la vida del delantero. ¿no? Eh, Lewandowski es el pichichi de la liga con 17 goles. Imagínate los demás, cómo están. Hola, Chávez. Buenas noches. Josep Capel, de, de Radio Nacional de España, aquí. Eh, hoy ha hablado el Cholo en, hace un momento en, en, en la rueda de prensa de la contundencia. Da la sensación que eh, vosotros y hoy habéis sido, como en otros muchos partidos, especialmente en el Campo, contundentes en, en vuestra propia área. Sin embargo, no sé si estás de acuerdo en un área contraria, porque la segunda parte de la sensación que habéis desaprovechado muchas oportunidades para poder sentenciar el partido. Sí, 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 tengo esa sensación, creo que era para, para hacer el 2-0, incluso para, para hacer más goles. ¿no? También el Atlético ha tenido opciones, ¿eh? es, una, es una realidad, pero las nuestras eran muy claras, muy claras. Recuerdo la de Rafa, la de Robert, una de Gaby al punto de penalti, muy claras, ¿no? son tres muy claras que bueno es una tónica que nos está pasando durante la temporada que no sentencias los partidos y siempre hablamos lo, de lo mismo, ¿no? Que al final acabas, acabas sufriendo un partido que creo que era, que era merecido ganarlo por más de, más de un gol. Hola, Xavi. cómo Hola. estás? Hola, Juanito del País. Recién hablabas de Farrán. ¿Cuánto necesitaba Farrán Torres el, el gol? No sé cuánto, no sé, no puedo calcularlo en <laughs> cuánto, ¿no? Pero que es, es muy importante para él, ¿no? Creo que se lo merece. Hoy estoy Especialmente contento por él, porque trabaja, no baja la guardia, siempre tiene confianza. Nosotros tenemos confianza en él, ¿no? Y hoy era una posición que él tenía que entender mucho, ¿no? De entrar de segunda línea, de entender quién le saltaba. Y, y es un futbolista que entiende, entiende bastante bien nuestro modelo de juego, ¿no? Por eso ha jugado más o menos de, de centrocampista o de interior, ¿no? Pero picando al espacio y creo que lo ha entendido. Gol aparte, creo que ha hecho un trabajo importante. Y especialmente lo, lo necesitan los delanteros, ¿no? No solo Ferran, ¿no? Eh, hoy se valorará un poco más a, a Ferran que la, que la semana pasada, pero el trabajo que hace para el equipo es siempre el mismo y esto para un entrenador es muy importante. Hola, Xavi. Buenas noches. Hola, buenas noches. En directo para el carrusel de la serie Muguts de Ser Cataluña, felicidades por la victoria. Gracias. Decías ahora que es ilusionante, pero que no hay nada hecho. Lo que pasa mm. es viendo la celebración del equipo, del banquillo después del partido, da la sensación de que el vestuario ya de alguna forma se siente campeón, ¿no? No, 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 no. Y si se siente campeón, les vamos a decir que no somos campeones todavía, es que es un matemático. O sea, al final es normal celebrar una victoria, es un rival directo. Hoy de perder, pues te metías a 8 y a 10. Eh, y el escenario cambia, estamos a 11 y a 16. Pues para no celebrarlo. Las ligas no se van a ganar a, a 30 puntos de diferencia. No. Y estamos en una diferencia, faltando 8 jornadas y situación situaciones de privilegio ya lo, ya lo hablamos ayer pero no hay no hay para nada nada hecho ahora vamos a, a Vallecas que es un partido será un partido muy duro muy duro Buenas tarde Buenas tardes, por la victoria Jordi Blanco de espien. Eh, después de haber marcado en solo un partido de los últimos ocho Eh, para Lewandowski el regreso de Pedri puede ser una de las mejores noticias por la forma que se tienen de entenderse que haya vuelto Pedri puede ser bueno para el equipo y para él en particular Sí, sí, para Robert, para Ferran, para Ansu, para Rafa, para todos los puntas que tenemos pues la presencia de Pedri les va a mejorar, va a mejorar el equipo y va a mejorar la, la calidad individual de los puntas, estoy convencido, y también de Frenkie, ¿no? que creo que ha hecho un, un gran partido otra vez. Así que sí, sí, seguramente Robert, si tenía dos, tres ocasiones, pues seguramente tendrá cuatro o cinco ¿no? y tendrá más posibilidades de marcar, seguro. Hola, mister. Aquí. Rafael Hola. De verso, tutto sport. Eh... la elecció de posar a Ferran Torres en lloc i no a Ansu Fati s'explica en la predisposició que té més Ferran Torres al sacrifici, diguéssim, d'aquesta tornada o ja més, està més en forma o hi ha alguna altra explicació? Gràcies. No, pel que veig a la setmana no hi ha cap més explicació. Ens vam fer un partit el dijous, vam entrenar dimecres, vam entrenar dilluns, vam entrenar divendres i ahir també doncs el que veig, tinc sensacions i al final el triem. I és molt important com entrenen, i els hi dic sempre, no? que l'entrenador ha de veure eh, el teu nivell, ha de veure tot, i m'he decantat pel, pel Ferran, perquè creiem que era una posició perfecta per les seves condicions. Ha sortit, bueno, ha sortit perfecte, no? Avui seria un gran entrenador, perquè la tria és boníssima. I si no, doncs, però és així. És el que veig, em moc per, per sensacions, no? Sempre, sempre he actuat així. Bona tarda, Xavi. Uh, Bona tarda. Per per Dialètic, felicitats per la victòria. Una Gràcies. altra victòria per 1-0. No sé si et molesta o què penses quan es parla de la Lliga de de, de l'1-0 o de les victòries per 1-0. Bé, per nosaltres és... Un, ja, ja ho vaig dir. Per nosaltres és un resultat molt bo, l'1-0. <laughs> Tant de bo guanyéssim tots els partits 1-0. Doncs que se'ns fa difícil guanyar per més d'un gol. Em diu això. No, no em molesta per res estem en una situació molt bona de privilegi, a 11 punts i a 16 però bé, jo crec que avui ho ha vist tothom, no? que podíem haver fet molts més gols, que hem generat moltíssimes però bé, forma part de l'encert de l'efectivitat de d'estar en, bon, en un bon estat de forma dels jugadors depenem també una mica d'això no? però no, no, no em molesta ni, ni molt menys Hola, Xavi. Filipe Ricci, Gazzetta de los Sportes. Sí, yo también tenía algo sobre el 1-0, pero con más números. Habéis encajado solo dos goles en casa y nueve en toda la liga. Mm. 23 partidos en, con la portería cero. Cuando tú empiezas la temporada, seguro dices, bueno, hay que mejorar los números defensivos. Pero te, te esperaba algo así, que tan determinante. Estos números son, son increíbles. No sé sí. cómo. No, no, a nosotros también nos sorprende. Está claro, no es normal llevar nueve goles encajados en 30 partidos. No es lo normal pero bueno es, el, es señal de que estamos haciendo un trabajo defensivo importante que el rival también muchas veces no ha estado eh, acertado no todo es mérito nuestro también de mérito del rival pero contento contento del trabajo de equipo no la verdad eh, tanto a nivel individual como colectivamente el equipo trabaja se deja la, la piel en el campo los veo solidarios veo correr se desgastan hasta el último segundo y para mí esto es crucial eh, nos va, nos va a dar mucho eh, ahora y en el, en el futuro Hola, Xavi. Aquí, Hola. Anaís Martí, a la Vanguardia. Acaba de dir eh, Simeone que el Barça se l'ha de felicitar i que mereix eh, guanyar aquesta Lliga per, per com eh, ho heu fet durant tota la temporada a la, a la Lliga. Sembla que els rivals sí que comencen a, a assumir una mica que el Barça guanyarà aquest, aquest títol. Què et fan pensar aquestes declaracions? No, va, primer que s'agraeix, no? Paraules de del Xolo Simeone sempre s'agraeixen. no? Un entrenador amb tanta experiència, que ha viscut tantes eh tantes coses com a com a entrenador, però no hi ha res fet, no hi ha res fet. Eh, queden partits importants, que partits difícils i encara hem de guanyar. Hem de, hem de guanyar molts partits per aconseguir aquesta lliga, ens l'hem de de mereixer més. Hola, Xavi, por aquí. Digents en Delhi Eh, incluso si, si el equipo puede ganar la liga con, cuando aún quedan varios partidos, ¿qué importancia tiene que, que termine la, la temporada bien de cara a la próxima temporada y cuántos ganas tienes de mantener ese grupo? Ya sé que no va a ser fácil en el verano, jugadores viendo, jugadores saliendo, pero ¿cuántos ganas tienes de, de mantener el grupo? Bueno, es que no, no pienso en el año que viene, para nosotros, para el club, para mí como entrenador, para el equipo, es muy importante ganar esta, esta liga, ¿no? Es, es vital para, para el futuro, ¿no? Ya dije, creo que era en el mes de diciembre en una entrevista que para nosotros es, es crucial esta liga, ¿no? Nos daría mucha estabilidad, pero no hay no hay nada hecho, no hay nada hecho, ¿no? Y en el caso de ganar la liga, luego planificaremos bien la temporada que viene, pero estamos muy centrados y muy ilusionados en, en conseguir este título. Gracias, buenas tardes. Gracias. Thank okay. okay. you.